Estimados radioescuchas, estamos en Radio Epicentro, la radio de gestión de riesgos. Hoy, 19 de noviembre, perdón, del 2020, estamos llevando a ustedes una vez más una emisión con un tema bastante interesante sobre la NOM 35. Traemos especialmente a la licenciada Hermila Villanueva Quintero desde el estado de Jalisco para que nos hable un poquito acerca del tema, que en esta ocasión es la importancia de la aplicación de la NOM 035 en los centros de trabajo. Quiero aprovechar también para darle una felicitación a todos los ganadores del premio Ramazzini Carvalho que otorgó esta semana la CEPROC. Ya ustedes lo podrán checar en las redes y ver quiénes fueron los ganadores de este prestigiado premio. Bueno, vamos a entrar en materia. Voy a dar una pequeña introducción de la licenciada Hermila. Aquí nada más déjenme llegar. Ella es egresada de la Licenciatura de Administración de Empresas de la Universidad de Guadalajara. Es MBA de la Dirección de Talento Humano del Campus Zapopan y está en proceso de titulación. Algunos de los trabajos en los que ella ha participado, es una larga lista, nada más les leeré algunos. Está como gerente de capital humano del restaurante de comida rápida Pollo Pepe, jefe de recursos humanos de la agrícola de Ibemex, planta en Zatlán, gerente de desarrollo organizacional de la agrícola Grupo Consamex en Ciudad Guzmán. Actualmente tiene su propia empresa de consultoría que se llama Con la Gente Consultoría. Te doy la bienvenida, licenciada. Te agradezco mucho el espacio que nos abres para poder hablar un poco sobre este tema y te agradecería que tú nos ampliaras un poquito más acerca de tu persona. Muchas gracias, Miguel. Gracias a toda tu audiencia, la oportunidad también de compartir, ¿no?, el tema tan, desde mi punto de vista, tan emocionante, así lo veo, porque después de 20 años de estar en el área de recursos humanos, trabajando con climas laborales, el 23 de octubre se emite del 2019 se emite el protocolo para cumplimiento de una norma, uh-huh, cuya finalidad es factores de riesgo psicosocial, o sea, que te permite medir, identificar, obviamente, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Pues es así como yo creo que es un logro, sobre todo porque las personas que nos manejamos en recursos humanos desde hace mucho tiempo entendemos que para poder generar culturas de organización favorables es necesario tener un diagnóstico, ¿no? O sea, es necesario saber, es como cuando metes un termómetro a una persona que tiene temperatura, tú lo metes y sacas y es exactamente de lo que se trata la norma, ¿no? De poder hacer cuestionarios a los colaboradores y empezar a determinar cuál de ellos requieren de una atención especializada y cuáles de ellos están inconformes con lo que es su entorno de trabajo. Entonces, esta norma nos permite hacer esa medición, nos permite tener ese diagnóstico, pero no nada más es que tengas la información, sino que te da lineamientos muy específicos para que tú puedas cumplir, ¿no? A través de políticas, a través de acciones que ayuden a la prevención. Claro. Entonces, es una buena noticia. La norma 035 es una buena noticia, desde mi perspectiva, ¿no? Claro. Aquí yo leo que, bueno, has trabajado mucho con las agrícolas. En las agrícolas, bueno, pues se maneja N cantidad de gente, son estructuras muy grandes, son hormigueros muy grandes, donde toda esta situación del ambiente laboral, imagino, debe ser complicado por todas las áreas con las que se interactúen. Háblanos un poquito sobre este ambiente que viviste, que en el cual es ya experta y de qué manera ha venido esta norma, en tu opinión,
a ayudarte, tú que te dedicas a toda esta situación de los recursos humanos, sí, para poder identificar esos pros o contras en los ambientes, ¿no? Sí, gracias, Miguel. Bueno, ha sido pasar por giros, desde servicios, el giro donde más yo creo que más áreas de oportunidad se tienen son aquellas agrícolas que están profesionalizando sus procesos para la exportación. Esta necesidad de profesionalizar procesos implica certificaciones, y las certificaciones que toman las agrícolas son enfocadas a la responsabilidad social. Entonces, es decir, no puedes exportar si no cumples con ciertas normatividades que están muy claras en dichos estándares, y eso ha traído culturas diferentes. Yo 8 años de mi vida he estado participando en el giro agrícola, uh-huh, y pues ahora como coordinador estatal en Cruz Roja, ¿no?, que es a donde estoy ahora desempeñándome. Bien, el tema de la norma abona a esas certificaciones que nos ha tocado llevar a cabo en las agrícolas, porque uh-huh, finalmente es una norma que habla de la responsabilidad social de aquellas empresas que necesitan hacer cambios de cultura organizacional. Por eso me encanta el saber que ya hay protocolos de ley para, uh-huh, que las empresas volteen a ver a sus equipos de trabajo y que piensen no solamente, aquellos empresarios que piensan no solamente en los procesos que les reditúe o que sean rentables, ahora tienen que entender que las personas necesitan un seguimiento de atención de acuerdo a los diagnósticos de responsabilidad social, ¿no? Entonces, si tú me comentas, los giros agrícolas han estado en lo personal abonando mucho a sus procesos por sobre todo los que exportan, porque son requisitos ahora que se les solicitan. Por ejemplo, te puedo hablar de la certificación de comercio justo, que es una certificación que precisamente mapea todos los procesos de acuerdo a calidad de vida laboral. Es META, por ejemplo, que habla de los 9 principios éticos, sí, como el no contratar niños, en las agrícolas principalmente, el tener una jornada de trabajo adecuada, sin considerar horas extras excesivas, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cada vez se le llama cadena de valor cuando las organizaciones empiezan a tomar conciencia de la importancia que tiene que ver con cumplir con ética profesional para administrar sus empresas. Obviamente las empresas no son los muebles ni las paredes, sino que son las personas. Entonces, así es. Uh-huh. No, pues excelente. Y tú sí sientes, obviamente, la norma vino a, de alguna manera, a ser obligatorio el que, como bien comentas, que los patrones o los dueños de las empresas pusieran atención en el ambiente laboral y en la manera en que tienen que dar seguimiento a todos estos talentos que están. ¿Sí sientes que a partir de que se emite ya la norma, si hay un cambio o ya se venía experimentando en tu concepto ese cambio? Porque, bueno, he visto las diferentes empresas en las que has estado. Sí. Obviamente tú has implementado todo esto, ahorita ya es de carácter obligatorio. ¿Tú sientes que esta norma sí vino a beneficiar a los trabajadores? Sí, claro, viene, y más en esta época que estamos viviendo, donde la gente sufre de estrés por no saber si la situación financiera de la empresa va a subsistir esta pandemia, ¿no? O sea, creo que es un buen momento para retomarla, que las empresas sean conscientes de la necesidad de hacerlo y además cumplir, porque déjame decirte que las multas por no cumplir con estas normas, uh-huh, fluctúan entre los 250 y los 5,000 salarios mínimos, hablando en UMAS, que es la unidad de medición para multas,
Estaríamos hablando de 21 mil, casi 22 mil pesos a 400, casi 500 mil pesos, el que tú como empresa no hayas atendido el compromiso de cumplir con esta norma, ¿no? Entonces, la noticia es que hay empresas que desconocen, y las inspecciones, precisamente hoy estaba hablando con el ingeniero Ernesto Arguidopoulos, que es la persona que nos ayuda en tema de software para hacer la medición, y me decía que ya están solicitándole hacerle ajustes a esa plataforma, uh-huh, por un tema obviamente de la cantidad de inspecciones que se han dado, ¿no? Entonces yo, las personas que están escuchando, yo les sugiero, les recomiendo, ahora en internet todo tenemos a la mano, que se documenten, que hagan espacios en sus empresas, que capaciten a la gente en políticas, hagan por aplicar estos cuestionarios, ¿no? O sea, hay personas que lo hacemos de manera profesional, uh-huh, a través de software, y que ponemos todas las evidencias para facilitar a los empresarios el análisis, ¿no? Recordemos que la norma nos lleva a la identificación como un diagnóstico, al análisis de información, pero también a tomar medidas preventivas para evitar sobre todo detectar a todos aquellos casos expuestos a acontecimientos traumáticos, que son personas que ya están afectadas y necesitan un seguimiento médico o psicológico, y sobre todo proponer una política y que esa política se cumpla, no nada más que quede en el escritorio, sino que esa política se cumpla y que determine medidas preventivas para que provoquen ambientes favorables de trabajo, entornos organizacionales favorables, es como lo nombra la como lo dice la norma, pero uh-huh, finalmente es accionar, tomar un plan de acción para que se den cambios de cultura organizacional hacia aspectos favorables de convivencia sana. Perfecto. No, y aquí estoy leyendo un poquito sobre la norma que habla precisamente de eso, de que tienen que hacer medidas de prevención y acciones para mitigar toda la cuestión de el ambiente, de la cuestión psicosocial que se desarrolla en el ambiente de trabajo. Hago un pequeño paréntesis nada más para aprovechar saludos de Mami, de Carturo, de Janet López Hernández, de la Ciudad de México, de Alejandro Reinaga, ¿ya? Son algunas de las personas que se están conectando para y que están pendientes del programa. Todavía no veo ninguna pregunta. Esperemos que sigan las personas interesándose. Y dime, me causa o me suena ahorita que mencionas la cuestión de la medición. Generalmente las NOM te dicen qué es lo que tienes que cumplir y que si necesitas una unidad verificadora o no, pero si no la necesitas te dice todo lo que hay que cubrir cuando tú haces un estudio, ¿no?, de este tipo. Obviamente tú te dedicas a esto, menciona los software. ¿En qué medida los software te han venido a ti, licenciada, a ayudar para identificar con mayor prontitud toda esta situación de diagnóstico en un medio laboral? Porque entiendo que hay mucha gente que prestan el servicio, pero como mencionas bien, tiene que ser gente profesional. ¿Qué te pide la norma que midas que pueda estos software apoyarte para ver? Sí, mira, las evidencias son muy claras y las podemos considerar en dos partes, o sea, dos periodos. Cuando es la etapa número uno, que inicia a partir del 23 de octubre del 2019, estás obligado a elaborar una política, uh-huh, respecto a las medidas de prevención. Estás obligado a identificar aquellos casos de trabajadores expuestos a acontecimientos, le llaman ellos traumáticos severos, uh-huh, y hacer la difusión de la información. Eso es lo que te obliga a partir del 23 de octubre del 2019. Uh-huh. Este año llegamos a una segunda fase, que es el 23 de octubre del 2020, en el cual te obliga, además de lo que yo comenté
ahorita, es necesitamos identificar y analizar información respecto a las evaluaciones de acuerdo a cuestionarios que la misma norma contiene. Es el cuestionario del numeral número 3. En segunda etapa, la empresa tiene la obligación de aplicar esos cuestionarios para que no nada más identifique a aquellos trabajadores que han sido expuestos a acontecimientos traumáticos severos, sino que también tenga información respecto a cuáles son los factores que tiene que mejorar para que él asegure que se están haciendo acciones para contar con un entorno organizacional favorable. O sea, ¿qué medidas está tomando? ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas? No nada más estoy haciendo el diagnóstico a través de cuestionarios, sino también qué medidas estoy tomando para atender esos trabajadores que están expuestos. Además, qué medidas tomo para prevenir, de acuerdo a la política, que mi entorno favorable se dé cuando la gente está pues atendida, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? O sea, atendida en ciertos factores. Hay una segmentación que nosotros le llamamos dimensiones. Para la norma, finalmente los está agrupando le llaman ellos dominios. Uh-huh. Que finalmente son, por ejemplo, qué tanto la gente está en riesgo nulo, bajo, medio, alto, en aspectos que tienen que ver con la cantidad de trabajo que tiene, ¿no? Uh-huh. Le llaman factores del puesto de trabajo, o sea, lo que yo estoy haciendo, qué tanto está evaluándose como excesivo en carga de trabajo, ¿no? Okay. También qué tanto me da a mí una falta de control sobre el trabajo y por eso me estreso. Entonces se mide de tal manera, estos software, digo, comentando la pregunta que me haces, estos uh-huh. software te ayudan a clasificar a través de porcentajes o colores si esa persona en ese rubro, yo le llamo dimensiones, ellos le llaman dominios, o categorías o dominios, son los tenemos que atender y es muy gráfico uh-huh. que tú puedas mostrarle a los empresarios que las personas, por ejemplo, están teniendo problemas de estrés en el trabajo porque no se les está reconociendo el desempeño, que esa parte crea una desmotivación y que seas muy enfocado en mostrarle, por ejemplo, a un empresario que los líderes están teniendo problemas para tratar a su gente, no las tratan dignamente, ¿sí? Que se están dando situaciones de violencia interna en el trabajo, que a lo mejor pueda generar moving laboral, aunque no la norma no lo especifica, que tiene que ver con acoso sexual, pero finalmente pues vas a descubrir que hay temas así guardados, ¿no? O que hay condiciones ambientales en el trabajo que no son seguras porque no les han dado un equipo de protección personal, y que la gente está con una percepción también de una falta de atención hacia la parte del sentido de pertenencia de la empresa. Si las jornadas son excesivas, si el ambiente de trabajo es nocivo, entonces es interesante porque son cerca de 14 dominios o factores en donde a través de los software tú puedes poner un mapa en donde puedes colorear y decirle al empresario, tenemos que hacer un plan de acción para que tenga que ver con la formación humana de sus líderes, ¿no? Y la sugerencia es que la empresa pueda definir en un plan de capacitación anual que los líderes tomen conciencia, ¿sí? A través de una capacitación gerencial de liderazgo humano, ¿no? Es el tema de manejo de los tiempos. Factores importantes, Miguel, lo tengo que decir, es la parte de los manuales de organización, porque hay empresas donde no tienen claros qué hace la gente, no hay descriptivos de puestos, desconocen un organigrama y eso finalmente
cuando tú haces la medición, es que las cargas de trabajo no son equilibradas, me explico, y el no contar con documentación que te ayude a ordenar la casa, pues finalmente te va a empezar a marcar grados medios, altos y muy altos de riesgo de estrés en el trabajo. Sí, desde luego, todo esto que tú mencionas, Avien, parece que antes no se daban cuenta los patrones, no lo querían ver, que habría que invertir en el trabajador. Una de las principales, yo creo que, características significativas en cuanto ya a la aplicación de esta norma es esto, ¿no? El sentido de pertenencia que creas en el trabajador en el momento en el que tú, empresa, dices, te cuido, procuro que estés en un ambiente en el cual te sientas cómodo y no aumente tu carga de estrés, porque de por sí cada trabajador trae el estrés de sus domicilios o de la situación que vive, y todavía seguir teniendo ese ojo ciego hacia ellos como personas en las que no procuramos que su trabajo, que de por sí a veces es muy repetitivo o monótono, puede causar distracción e inclusive algún accidente. Así es. Es que si no pensamos en las personas, yo quiero comentar, yo tengo una consultoría, tú sabes, yo soy directora de la consultoría con la gente, y todos me preguntan, ¿por qué con la gente? ¿Por qué se llama con la gente? Y es chistoso porque tuve una jefa en X empresa que trabajé hace muchos años, y cuando nosotros empezábamos a hacer medición de clima laboral y un plan de trabajo de motivación, y ya se hablaba del salario emocional de la gente, y del reconocimiento y de las activaciones físicas y todo, porque decíamos, es que nosotros estamos convencidos de que las personas, si son atendidas, son más productivas, ¿sí o no? O sea, los equipos de trabajo que tú atiendes, que tú reconoces, que tú retroalimentas, que tratas, acuérdate que un aspecto de la ley del trabajo habla acerca de tratar a las personas con dignidad. Todos los seres humanos somos personas susceptibles a la dignidad, ¿no? Entonces, esa persona me decía, es que tú cada vez que sales a hacer tus actividades, en lugar de pensar en la empresa, tú estás con la gente, me decía. Tú no estás con la empresa, tú estás con la gente. Entonces, a mí me parecía lo traía yo así tan grabado, que así se llama con la gente mi consultoría, pero lo que yo le quería decir es que es al revés, o sea, estoy con la empresa precisamente atendiendo a su gente, ¿no? Entonces, ese comentario lo quiero dejar así como una experiencia que yo tuve, en donde tenemos que cambiarle el chip a los empresarios, tenemos que cambiarle el chip a las personas que tienen, a los líderes que tienen personas a su cargo, tenemos que cambiarle el chip, ¿sí? Hacerlos más humanos. ¿Por qué? Porque finalmente, si lo que quieren es demostrar a las altas direcciones el tema de rentabilidad financiera, pues no puedes hacerlo, no puedes tener el objetivo de negocio o el plan de negocio si realmente no enamoras a la gente, hablando de la identidad con la organización, no enamoras a la gente de lo que tiene, del interés que el empresario tiene en ella, ¿no? Ese sería mi comentario. No, y desde luego viene mucho a colación, si yo que estoy en el ambiente de la construcción, cuando uno llega con sus trabajadores, que de por sí es un trabajo pesado, y uno no es sensible a las situaciones que ellos pueden vivir en algún momento dado, o no puede uno identificar cuando un trabajador llega con alguna carga extra y lo deja laborar, en ese momento es un riesgo, es un peligro ya latente, es una bomba que está a punto de explotar. Y como dices bien, el hecho de que yo cuide al trabajador me va a reeditar a mí en el rendimiento, ¿no? Voy a tener un trabajador contento, un trabajador que va a estar haciendo su trabajo concentrado, que va a dejar todos los problemas, o bueno, va a dejar la mayoría de sus problemas de lado para poder terminar su jornada y regresar a su casa, bueno, atender lo que tenga que hacer. Fíjate, perdón que interrumpo un poquito, cuando nombras
cuando tú nombras trabajador, yo creo que tendremos que cambiar el chip hasta la manera en que los nombramos, ¿no? Porque no son, fíjate, anteriormente alguien me decía, es que son obreros, son trabajadores, digo, hay toda una normatividad de marco legal que habla de trabajo, trabajador, pero ¿qué tal y los nombramos colaboradores? Porque finalmente las personas colaboran para el bien de los objetivos de la institución, claro, ¿no? De las empresas, ¿no? Entonces, haciendo referencia a lo que comentas, es importante hasta nombrarlos dignamente, ¿no? Uh-huh. Así es, que trabajadores son colaboradores. Y luego ya, si son millennials, pues hay que cuidar todavía más ese. Sí, así es. Así comenta el ingeniero David Albores. Se habla mucho del estrés en el trabajo, pero la norma refiere más a eventos traumáticos y factores de riesgo psicosocial derivados de una evaluación. Es esperado el plan de mitigación. Obviamente, un ambiente saludable mejora las condiciones laborables. Así es. El cuestionario es correcto. El cuestionario es el numeral uno. Se miden dos aspectos. Tú haces una primera parte en donde interesa en 4 o 5 preguntas, no recuerdo, son como 4 o 5. Si has tenido una situación de accidente que haya provocado una pérdida orgánica, si has sido, ¿cómo se llama? Si te han abordado para, o has sido sujeto a que a una, ¿cómo se llama? Cuando vas en la calle y alguien, a un asalto, okay. Sí, o intento de secuestro. Bueno, pongo el ejemplo. La primera parte de ese cuestionario, como comenta el ingeniero, te preguntan si has sido sujeto a cosas que te han marcado, ¿sí? La segunda parte de ese cuestionario, del numeral uno, dice, te está provocando falta de sueño, te está provocando que tú tengas episodios de agresión hacia la gente, ¿sí? Okay. Entonces, esos son casos que inmediatamente hay que atender, porque si alguien ahí pone en la primera parte, ¿sabes qué? Sí, eso he sido sujeto a agresión, de asaltos o de un secuestro, ¿no? Una cosa muy crítica, son situaciones críticas por las que has pasado. Oye, pero eso que ha pasado, ¿te ha dejado algún precedente? Yo, la última medición que hice en una empresa italiana, una persona había perdido un miembro por un accidente de trabajo, y el problema con él es que esa situación lo marcó tanto que él tenía episodios de agresión hacia sus compañeros. Entonces, esa situación es como cuando avientas una piedra y entonces las piedras en el agua empiezan a hacer ondas y ondas y ondas, ¿no? Entonces, esa situación hacía que el área de operaciones tuviera un mal ambiente de trabajo, porque el señor estaba agresivo con toda la gente, ¿no? Entonces, tuvimos que definir nombres. Fue muy, muy interesante el diagnóstico que se hizo, porque se atendió de inmediato, ¿no? O sea, muchas veces desconocemos esa parte, porque la persona que está afectada, que ha tenido situaciones traumáticas, así le llaman en el cuestionario, has tenido situaciones traumáticas y te han dejado secuelas, ¿sí? No puedes dormir, no te puedes concentrar en el trabajo, eres agresivo, puede generar errores, y errores a veces fatales, ¿no? Yo quiero pensar en una persona que está dispersa en el trabajo porque esa situación traumática le dejó esa situación. Él, ¿cómo va a resolver? ¿Cómo va a actuar o cómo va a cómo va a estar en el trabajo? Puede causar errores, y a veces puede ser una persona que maneja una maquinaria y esa maquinaria es de peligro y puede ocasionar situaciones complicadas, ¿no? Entonces, utilizan esa norma, volteen a verla, les va a dejar muchas cosas buenas y un aprendizaje para precisamente humanizar su empresa. Claro, claro. Tú,
tú, ahora sí que tú eres experta, tú trabajas con gente, como bien dice tu eslogan o tu nombre principal de empresa, y tú sí has visto que la gente ha cogido toda esta situación de los cuestionarios de alguna manera bien, o sea, no se siente de repente invadida en su privacidad cuando tú empiezas a tratar algo, a lo mejor en teoría algo externo a la situación laboral, pero como aquí estaba yo leyendo un poquito de lo que mencionaba de los numerales, el que dice si ha sido expuesto a un asalto, un secuestro, y que ve el colaborador que tú estás atento a todas estas situaciones y lo sensibiliza, ¿sí, sí sientes que la gente ha cogido de buena manera esta norma, todas estas preguntas que hacen en torno a su ambiente? Yo creo que hay mucha desinformación, Miguel, y a veces esa desinformación está creando algunas hasta plataformas que realmente son caras desde mi punto de vista, y se enfocan a vender la metodología de la aplicación y del diagnóstico, pero están descuidando la del plan de acción y la difusión de una política y una retroalimentación y sobre todo pues el plan de acción, ¿no? Finalmente el plan de acción, yo sí considero que los que somos consultores y estamos en medio de este tema de interesarnos realmente por lo que pasa en las empresas, tendremos que ser muy éticos, ¿sí? Para la aplicación y para lo que en consecuencia de, o como dicen, hay hallazgos y hay que actuar en consecuencia de esos hallazgos, ¿no? Claro. De acuerdo a lo que tú preguntas, hay mucha desinformación. Hay empresarios que hasta que no les llegue al bolsillo van a voltearla a ver. Yo sí sugeriría a tu audiencia que se informen, se documenten. Tenemos la facilidad del internet, tenemos la facilidad de los medios para que realmente, aunque la norma es muy extensa, muy larga, habla de muchos cálculos matemáticos, ¿no? Para poder hacer las herramientas de software, precisamente. Aquí la cereza del pastel es que esta norma nos ayude a hacer cambios de cultura organizacional a favor de un entorno favorable donde la gente viva más feliz, ¿no? Y más cuidada. Y eso finalmente se traduce en un objetivo que es la productividad de los equipos de trabajo. Sí, de hecho acá, por ejemplo, estoy leyendo una parte de la norma donde habla acerca de la aplicación del cuestionario. Nada más rápidamente, de manera muy, muy general o enuncio, son 6 puntos en donde dice que durante el cuestionario se debe propiciar un ambiente de respeto y confianza, permitir una comunicación fluida entre los trabajadores y el evaluador, aclarar dudas y brindar apoyo a los trabajadores que lo requieran, verificar que las indicaciones proporcionadas hayan quedado claras, evitar interrumpir a los trabajadores cuando estos estén realizando sus respuestas y evitar conducir o persuadir o dirigir dichas respuestas. Sí. En tu opinión, ¿qué debería de tener un evaluador o cuáles serían las características para que el dueño, el empresario diga, bueno, esta empresa sí es una empresa seria, es una empresa el producto que me va a dar es acorde a lo que me está pidiendo la norma? ¿Cuáles serían esos tipos? Mira, yo pensaría en tener fases de trabajo a manera de consultoría, aunque la norma ahorita también habla acerca de centros de verificación o de, ¿cómo le llaman? Miguel, tú sabes más que yo esa parte de centros de verificación, ¿no? La verificación. Entonces, a futuro se van a dar que estén como profesionalizados. A mí me encantaría ser uno de esos. Que estén profesionalizados precisamente para los seguimientos, porque ahorita creo que se podrá salir de control, que hay pues muchas, tú abres el internet y hay cantidad de plataformas y todo eso. Para mí, hablando de ética profesional, y que es una propuesta en donde, sabes, voy a hacer una medición, sí, pero
adecúo la política, necesitamos hacer una política en relación a los hallazgos, que esa política se adapte a los hallazgos, porque hay plataformas a lo mejor que tienen una política muy plana, entonces la política en relación a los hallazgos debe ser la adecuada, aunque la norma te dice generalidades de cómo estructurarla, pero tú debes de ser muy, muy, muy enfocado a que los hallazgos los plasmes en esa política. Claro. Que la gente la conozca y que haya un seguimiento a un plan de acción, o sea, que tú vendas al dueño, al empresario, un plan de acción en donde tú le digas, a ver, es importante que se haga un código de ética porque nosotros detectamos que hay una inequidad de género, ¿no? O sea, a lo mejor a las personas que son hombres se les da más oportunidad que a las mujeres, pero eso fue un hallazgo. Entonces, la sugerencia es que ustedes tengan códigos de ética que hablen acerca de la no discriminación, donde haya alguna que se difunda y que complemente la política, ¿no? Por ejemplo, no cuenta, las personas tienen un problema porque no está claro lo que hacen ni el manual de organización pues no existe. Entonces, una actividad del plan de acción es que se haga un cronograma en donde se defina muy bien para la gente su descriptivo de puesto. Eso es básico, es necesario en una empresa que se cuente con un manual de organización. Otra de las cosas, yo diría, dentro de la política, hablaríamos de la prevención, ¿no? O sea, que esta medición la vamos a hacer subsecuente porque la política, nuestra política quiere siempre detectar todos aquellos casos que sean, que tengamos nosotros que tengamos que descubrir como casos de colaboradores expuestos a acontecimientos traumáticos severos, ¿no? Eso también es importante que venga en la norma, en la política. Entonces, esa política se tiene que estructurar, Miguel, complementar de acuerdo a los hallazgos. Obviamente la norma te da unas generalidades que la estructures para que cumpla con ella. Claro. Para que cumpla con su marco, ¿no? Pero tú puedes jugar con ella para que decir, oiga, en esta empresa hay poco reconocimiento al personal. Entonces, esa política habría de decir que todos los líderes deberán de reconocer, ¿no?, las fortalezas de sus colaboradores. Uh-huh. Es importante la evaluación de desempeño. Eso hablas de un proceso y la política dice que esta empresa cada mes de enero deberá, o cada trimestre, cada semestre, como lo planeen ellos, deberá de tener una evaluación de desempeño, la cual se le retroalimentará de manera respetuosa, destacando las fortalezas y marcando áreas de oportunidad. O sea, es